Estamos. estamos, estamos, estamos. Pues muy, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de la Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que hablamos de lo que está por venir, que es la próxima jornada, jornada número 23, Pontevedra Cultural y Deportiva Leonesa. Hoy estamos aquí otra vez, eh, un tercio, un tercio no. Tres cuartos de los que somos, eh, falta, falta manotero. A mí lo de las divisiones se me da mal, luego hablamos de operaciones matemáticas. Eh, eh, pero bueno, como te lo dicho de estamos, ¿eh? estamos, estamos a, a tres cuartos de, lo, de los que somos, falta manotero esta vez, ¿no, Pablo? Y vamos saludando al primero por, por, por orden de, de los que faltaron la semana pasada. Eh, eh, Pablo Cacheda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy pudimos venir, parece que nos alternamos, mano y yo. Estamos ahí dándonos el relevo todo el rato, ¿verdad? Y eh, Manu Quiroga, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Buenas tardes. Aquí estamos eh, a los mandos de la previa, como todos los viernes. Mío, oh, pero ya estás muy relajado, que ya te remangas, ya tal. No, ¿tienes, ¿Tienes batería en el portátil todo bien? Eh, portátil, eh, cargando, enchufado, todo bien. Que nadie se asuste, entonces, que en principio no debería haber problemas. Si no vienen trolls, aquí a tocar la la narices, de una, madera. al titular, aquí entonces eh, se presiona positivamente. Mano, digo que cuando de... tiene aquí competencia en el campo, se viene arriba. No debe ser. Ahí está el otro, que, que como tiene una nueva localización ahí en, con fondito blanco y una Play 5, eh, pues, eh, cambio, fondito blanco, Play 5. pero variable, ¿eh? Ya, 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 ya. ¿Está bueno, todo preparado para poner el, el rojo de esta semana? No, el verde, el verde. Espera, espera, que puedo tener un problema aquí, peludo, con una gata que se me pone encima del portátil. Bueno, pero na na nada, que no, nada que no se vaya a asustar, que ya lo, ya lo hemos visto con Manutero también. Tampoco Hombre, pasa nada. No, no si se ve pone encima del portátil que estás streameando, igual tenemos un problema, sí, sabes, pero bueno, da igual. Bueno, jornada, como, di como dije, jornada 23, Pontevedra Cultural Deportiva Leonesa. Eh, adelantamos jornada habitual, no es el domingo a las 5 habitual que nos gusta a nosotros en, en Pasarón. En este caso, la Federación decidió que eh, se jugase sábado a las 7 de la tarde. Así que, bueno, pues nos dan el, el domingo libre a los que les guste ver otro tipo de fútbol o, o pasear, que tampoco pasa, tampoco está mal ir a ver a aprovechar el buen algún, tiempo. ¿Hay algún tipo de criterio para ponerlo el sábado? Este, al menos. Es decir, el televisivo. Se el tienen televisivo. que repartir partidos entre sábado y domingo y a, a, a cada uno le toca lo suyo. Y al Pontevedra le viene bien porque así lo televisan. Porque el domingo coincidiría con otro equipo, con otro equipo, que sería Razón de Ferrol en este caso. Bueno, Partido hay, ya, como, como ya decimos, tele, televisado. Uh -huh. Y por meternos en actualidad, por meternos en actualidad que ya 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 Mr Pico ya pregunta en el, en el chat un poco sobre el tema eh, y lo trataremos más el lunes porque sabemos que sabéis que la actualidad la tratamos más a fondo los lunes y hablamos un poco como pasó la semana pasada con la rueda de prensa de de la señora presidenta, como dice Manu Quiroga. Pero bueno, eh, para, para abrir un poco boca y decir un poco lo que pensamos y meternos un poco a fondo, ya que esto fue algo que presentaron el, el jueves, que fue un, también día a la de Prensa Antonio Otero, que presentó Marcos del Río, eh, hablar de. Eh, la actualidad pasa por, por dos temas. Miércoles, reunión de, de Marcos con, con las peñas, o parte de las peñas, o grupos de animación, o sectores de aficionados del Pontevedra, como cada uno lo quiere llamar, porque no todas eran peñas, al menos federadas y eh, presentación al día siguiente de la iniciativa Grada Granate. Por dar unas pinceladas de lo que piensa cada uno, eh, Pablo, por ejemplo, que, que no estaba la semana pasada y por eso también un poco no, no nos metimos mucho con lo de, con lo de Lupe para, para que estuviéramos los cuatro. Eh, ¿Qué piensas tú de, de esta Grada Granate y el tema de las, de las reuniones, tú que también formaste parte de muchas reuniones que hubo en el pasado? A ver, me, me va a costar no extenderme y espero dejarme algo para pa el, pa el lunes. ¿no? Eh, lo puse en Twitter también un poco el resumen yo creo que la, la situación social del Pontevedra no pasa por una sola reunión pasa por muchas el club a través de Marcos está diciendo que no va a ser solo una que no va a ser, que se va a seguir trabajando en ello que es solo el inicio eh, yo si hay alguien pues aunque en estos últimos tiempos no no nos fuera tan bien de la mano del club si hay alguien en quien puedo confiar de la gente que está ahí puede ser en Marcos a mí me ha demostrado en ciertos momentos que, que él quiere hacer cosas o que por lo menos quiere cambiarlo, aunque, aunque luego se le deje más o menos, y que cuando se le dejó trabajar, pues, pues no, lo hizo, no lo hizo mal, ¿no? Bueno, yo tengo un poco de déjà vu, es decir, a mí esas reuniones, efectivamente, yo estuve en bastantes, eran otros tiempos también, como decía la canción, pero, pero es que al final esas reuniones solían acabar en, en sitios muy similares, ¿no? En... Yo no voy a, voy a tener esperanza, voy a tener esperanza y voy a incluso con nosotros. Yo creo que, que nada es irremediable, nada es irreconciliable, pero no es una reunión y no es una reunión con peñas. Eh, todos los que han tenido peñas en Pontevedra y me incluyo porque yo fui presidente de una de preferencia, curiosamente. La única peña probablemente que hubo en preferencia que tuviera gente animando de alguna manera en los últimos tiempos. Eh, yo creo que al final todas las peñas, muchas se disolvieron y acabaron todas en un grupo de animación que se llama, llama Ciareros Granates. ¿no? Eh, Ciareros no es una peña más. Ciareros es el grupo de animación hoy por hoy más eh, multitudinario, eh, más importante a nivel de animación que tiene el Pontevedra. No es una peña más. Eh, puede haber en el club gente que considere... Que no es eh, pues lícito gastarse horas de trabajo en reunirse con gente eh, aficionados. Yo creo que es una parte importante. Pero no está solucionado con una reunión y menos como la del otro día. Con todo el respeto a la gente que fue, que no quiero despreciar a ningún aficionado ni a ningún colectivo, aunque no anime, etc. Pero una reunión de peñas hace años que no se hace. Hoy, como mucho, tendrías una reunión con como quien dice, 5, 6, 7, 8 aficionados granates. Reunión si de Peñas no era. Dicho esto, la Grada, bueno, ahora opinamos por, por hacer un pequeño paréntesis de, y ordenarme yo un poco, ¿no? Yo le hubiera llamado Grada Joven, le hubiera llamado promoción para chavales, no le hubiera llamado Grada Granate y no hubiera dicho que es un grupo de animación. Eh, hay ciertas sensibilidades que podían ser heridas, cualquiera que que esté en la grada, lo sabía que podía pasar. No creo que Marcos no fuera consciente de que podía pasar. Y más cuando se le llama grupo de animación y está en una grada en la que no está el grupo de animación actual. Y por aquí Johnny Granate dice que lo que faltaba decir es que se vuelva a crear una federación de peñas. Y aprovecho esto y lo reiteraré. La federación de peñas en su día se hizo con una intención, eh, en principio, de unir, pero en el fondo era por hacer una unión de peñas también que en su momento pues también tuviera un peso importante como no lo tenía Furia Granate en aquel momento. Yo espero que no se repita eso. Una federación de peñas, igual que lo fue Unión Granate, no debe de ser algo controlado por el club. Debe de ser algo que en todo caso apoye el club. Pero eso no es compatible muchas veces con muchas ideas de grupos de animación. Y el, el lunes lo desglosaremos un poquito más. Eh, grada joven, eh, promociones para los niños, como si hay 10 años de barra libre en preferencia. A mí, sinceramente, me la suda y me encantaría. Eh, colegios, clubes, todo bienvenido. Hacer una especie de carnet de segunda vuelta camuflado en una promoción de grada y llamarlo grada de animación, yo no lo veo. No, no me gustó, no me gustó. Pero bueno, sigo con la esperanza. ¿eh? A mí, yo soy de los que dicen que nada nada tiene, todo tiene vuelta atrás y. Y yo espero, espero tener esa reunión con él, con Marcos o con quien sea, y, y que la cosa también mejore en cuanto a nosotros, la verdad. Desde aquí me encantaría. Me encantaría. Mano Quiroga. Ya, ya prometió Pablo que le iba a costar no extenderse. Sí, perdón. <laughs> Lo siento. No, no, está, está eh, perfecto. Si total, no hay otro tema de actualidad que tratar. Sí, no, yo por, por, por añadir, eh, para el que no esté viéndolo en vídeo y tal, Gran eh, es una cosa que se presenta el jueves y es una, una especie de bono para preferencia inferior que hasta 7 años vale 5 euros 25 entre 7 y 16 años y 40 euros entre 16 y 30 años y vale para la temporada que resta se dice que va a continuar el resto de temporadas y eh, se supone o es lo que ha dicho Marcos del Río en la rueda de prensa que será como una grada de animación apoyada por el club la, el apoyo vendrá ¿eh? de diferentes maneras entendemos pues eh, sobre todo pues los gastos incluidos que debe tener una, una peña no una animación dicho esto la reunión para mí es un déjà vu, ojalá continúe y ojalá se mantenga en el tiempo, ojalá haya más actores implicados y ojalá se escuche, no solo valga para intentar eh, atraer a gente a una corriente de pensamiento y, y no voy a decir nada más porque tampoco... O sea, o sea, es más. O sea, toda comunicación es buena y creo que es buena, pero espero que sea eh, para escuchar diferentes maneras de pensar y, y, y que no sea para atraer a la corriente de pensamiento única que se tiene en la entidad, que obviamente es la entidad tiene que tener una corriente de pensamiento única como es normal. Luego, la gran granate, yo voy a ser muy corto. El lunes me expandiré más, a lo mejor, no lo sé. Eh, Creo que una, llega tarde, dos, creo que es un poco incongruente porque se dijo que no se iba a sacar abonos de, de, de segunda de, de, de vuelta porque se perjudicaba al socio y te sacas esto, esto no perjudica al socio. Bueno, no lo sé, es mi pregunta. Aún así, no creo que sea tan ataque y tan falta de respeto como se ha dicho en, sobre todo en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque hay que ser realistas, estamos ante una entidad privada que va a buscar siempre sus intereses. Y es normal, y lo han hecho desde el Real Madrid hasta el Atletic Club, el español y muchos clubes más, hacer gradas de animación patrocinadas por el club, siempre se han hecho. Y el que pensara o el que tuviera alguna esperanza que el club apoyara eh, a la gran animación que hay ahora, que es Siareiros directamente, eh, es, uh -huh. yo creo que es un poco de ser dilusos. Otra cosa es que pidamos a y que sería la grada raro, de animación. ¿eh? Y sería raro. Claro. Sería raro. Otra cosa es que pillamos que a la grada de animación que hay ahora no se le pongan palos en las ruedas. Que eso es otra. Eso es otra. Y eso creo que puede ser una colabor y eso creo que debería existir y debería ser una colaboración, ya vemos lo indirecta. ¿vale? A mí no me importa que exista una grada, una grada de animación en preferencia inferior. Creo que todo suma y que Pasarón, eh, está es muy difícil de animar y está muy vacío. Y que si hay unos chavales o unos 30, 20 añeros. Veintitantos que se pasan de sur o alguno de norte desencantado a preferencia baja para animar y gritar o para continuar los cánticos que se hacen desde norte, pues estupendo, no me parece nada mal, o sea, no, sé, no lo veo mal, ya está. Por cierto, bueno. eh, antes, ma, Alex, que sigas, a mí me hubiera encantado que nuestro director general salga a hablar más veces. La comunicación la, 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 lo que, y lo que hace. Hablaban unos que si esto, que si esto, otro. A mí me parece que tener un director general que solo sale para presentar un cartel en la campaña, digo a nivel, obviamente Marcos trabaja, ¿eh? pero a nivel presencia. Me acuerdo cuando estaban pues Elías Espiñeira o cuando teníamos directores generales de Australia y al final eran los que se encargaban un poco de, de también dar esa cara. Yo no sé si es otro espejismo o si realmente esto, esto va a derivar en que, en, que, en que Marcos salga más o Marcos tenga esta comunicación o se, o se vuelva a poner a Marcos como, como cara visible y no como otras funciones que realmente pues a lo mejor no, no, no tendría que hacer ¿no? no lo sé a mí me gustó me gustó la rueda de prensa no me gustó todo el contenido de la rueda de prensa hay partes en las que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo en lo, en lo de la estoy de acuerdo en lo de los carnés, bueno eso ya lo diremos el lunes pero pero me gustó verlo a él comunicando eso ¿Qué pasa? Que llega todo un poco abrupto. Es como de repente la presidenta, al día siguiente Marcos con una campaña nueva. Tony Otero, Dios mío. Sobredosis, de repente, ¿no? Yo creo que... Pues yo es que Ya habéis dicho todo. Tampoco quiero extenderme demasiado para no pisarme lo del, lo del lunes, pero por partes. Tema reuniones. Eh, creo que las cosas hay que planificarlas con tiempo. Creo que si hubo gente que estaba ausente eh, en esa reunión por no citar nombres, pero bueno la gente ya que sabe de qué va esto, sabe quién, quiénes no estaban. Eh, si hay grupos no, se, que son eh, muy grandes. Dijo, pero no, sí, sí, no, pero, sabe, pero, 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 pero voy, 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 por, voy a explicar por qué lo digo. Eh, hay grupos que son muy grandes y, y que no hay y no es, eh, es un sistema asambleario en el que participa mucha gente. Si tú convocas de un día para otro y esperas que te presenten propuestas, es imposible que un grupo tan grande te lleve propuestas, porque no hay tiempo para reunirse y hablarlo entre ellos. Hay que Estas cosas se hacen. No se hacen por impulso, hay que planificarlas un poco más. Por eso, al final, se tienen que citar para más adelante. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, sí, creo, me que dejas, Marcos, me dejas creo que Marcos. Una cosa. Es que hay grupos que están organizados bien, no como en la entidad que tenemos, que no está de todo bien organizada. areiros tiene dos asambleas, por cierto. Hmm. Tiene la asamblea ordinaria y tiene una asamblea de, de la junta directiva. Bueno, no, no tiene un nombre definido, ¿vale? Pero es el los que toman decisiones ejecutivas entre comillas. Y es por eso. Que si Ariel no se pudo reunir, porque claro. es que, que la asamblea, la, al menos la de las, creo, ahora creo que son cinco personas o seis, que toman decisiones en el día a día, digamos, no se pudieron reunir y no pudieron llevar una, una idea común, y por eso no fue. Claro, porque no, de tienen es... común de presentarse, que, que claro. claro, claro. <risa> porque <risa> lo que tienen <laughs> es, un, es un portavoz, no un líder que toma la decisión por los demás, y el portavoz va, va a hablar por todos, y si no habla con todos, no puede hablar. Es que es lo lógico. Y eso se sigue citando con tiempo, no de un día para otro. Eso por un lado, por el otro. Creo que Marcos está para estas cosas y que la función de un director general es esta. Ahora, eh, llama un poco la atención que unos días después de que la presidenta salga en una rueda de prensa y diga que ella habla con todos los socios y trata con todos los socios, se haga una reunión con los socios y no vaya la presidenta. A mí personalmente me llama la atención. Que, que creo que Marcos está para esto, pero entonces que no se llene la boca quien se llenó la boca diciendo que ella habla con todos los socios. Pues entonces tendrías que estar tú. Porque se tú ha, has dicho mira, que hablas con ha todos los socios. Se ha demostrado, eh, aquí se va al pasado cuando conviene. Se ha demostrado que hoy por hoy eh, la cosa funciona mejor cuando hay un interlocutor. Pero hay que dejar trabajar al interlocutor. Nos, con nosotros nos ha ido mejor con un interlocutor en el medio cuando se le dejaba currar. Eh, mm. Yo no creo que una reunión con Lupe, en el, en el momento de irascibilidad que hay ahora, sea positiva. Ni para el peñista que fue el otro día, ni para una reunión con Ciarreiros. A pesar de que yo estaría encantado de, de poder expresar lo que sea. Pero una reunión con ella, hoy por hoy, no es nada que vaya a acabar, a priori, en el mejor de los escenarios, bien. Conociendo un poco el, el escenario. Ahora, ahora... Eh, estoy de acuerdo contigo. En, en viene, que tenase, es que viene de las en, palabras, en de, 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 de ella misma. La boca. Bueno, cada uno atiende a quien quiera como, como quiera. Ella pues lo atenderá en el despacho, pero no en una reunión. Haz lo que como, como sea. Pero a mí me empieza a cansar un poquito y creo que lo de mirar para atrás cuando conviene, eh, lo de cuando mejor iba al club era cuando ella estaba al frente de las peñas. Eh, Lupe estaba al frente de las peñas de, de alguna manera, de esa manera, en una presidencia, en una vicepresidencia con Nino Mirón. Eh, el otro día... Eh, Hablamos de la época de Nino Mirón o cogemos lo que se hizo de aquellas mal o, o solo cogemos lo de las peñas. Porque la situación de ella ha cambiado con respecto al aficionado. No es que estuviera al frente de las peñas, estaba al frente de las peñas en una situación concreta, que era aquella y que fue hace casi 20 años. Entonces, lo que hay que ver es la situación actual y que hay que hacer un análisis de cuál es la situación actual y por qué hay ese descontento en la grada. Y a partir de ahí... Ni pones al frente de las peñas ni nada de nada. Al frente de las peñas no se tiene que poner nada porque ya se mueven solas. Y la gente ya se mueve para animar, ya se mueve para animar, se mueve para viajar y se mueve para todo. Entonces, hoy por hoy no hay que coordinar a las peñas ni llevarlas como un rebaño ni nada. Hay que escuchar, tomar nota, lo que se pueda se hace, lo que no se pueda se hace, para que la situación más o menos se vaya limando. Limando. No se va a curar. Va a, ser, va a haber gente que sigue cantando Lupe Bete ya va a haber gente que sigue en contra de su gestión, va a haber gente que sigue en contra de su parte social y eso no va a cambiar de un día para otro ni de un año para otro. Entonces, poco a poco, poco a poco, pero que no quede en una cosa solo. A mí me pareció un poco precipitada la reunión. Sí que querían sacar eso. Eh, la reunión pegada a la rueda de prensa, pues, es un error. Tiene que haber muchas reuniones, algunas no tienen ni que ser publicitadas. Podría haber 20 reuniones en privado sin que hubiera una rueda de prensa posterior a cada una. Y que después, poquito a poco, pues se vaya notando que la cosa, pues, mejora a nivel social. Es muy difícil y muy largo. Muy difícil y muy largo. Y yo lo puse en Twitter. Yo le deseo todo el ánimo personal a Marcos. Y a nivel de club, pues, si es posible conseguirlo. Y a toda la gente, pues, pues, que también aporte las ideas y no se callen en esas reuniones. Pero no consiste en, ah, el club tuvo una reunión con nosotros. Joder, qué buenos son Vamos a aplaudirles. Joder, por lo menos lo intentan. Y perdonad por el tono. No va de eso, ¿eh? No va de eso. No hay que aplaudirle al club por hacer una reunión con las peñas. No vamos, no podemos ser tan, tan simples, joder. Y, y, y ya no, me... no, no, no creo que sea aplaudir, pero sí, decir no. No, pues pero sí aquí, que ya. se aplaudió. Desde, a mí, mi sensación en Twitter es no eh, eh, criticas un poco de lo que ha pasado. Eres un radical siareiro. Eh, no criticas, eres un prolupe. A ver, tengamos un término. Te, tengamos un término medio. Ni hay que aplaudir al club por haber tenido una reunión en no sé cuánto tiempo. Ni hay que ponerse en plan, eh, Dios, dais vergüenza, o sacar una grada joven. Una grada joven o una grada granate. Yo no estoy a ese punto. Lo de la grada, que es lo que iba a decir. Eh, eh, me quedo con tu, para, con tu un mensaje en Twitter y la conversación que yo te, que yo te puse. Dijiste que no, no resta, pero tampoco suma. Y yo te dije que la operación matemática que yo utilizaría es dividir. Es literalmente, literalmente dividir, porque le estás invitando a la gente que está en norte y en otras gradas a irse, si quieren, y entran dentro de ese rango de edad a preferencia para formar parte de Sagrada Granate. Y eso es dividir a la afición entre dos gradas. La, eh, dividir a la grada de ficción, a la grada de animación en dos gradas. Pasarán no va, a Pasarón no va tanta gente como para que 40 a un lado y 40 en el otro se vayan a notar. Igual se nota más de 80 en un mismo sitio. No va tanta gente. Entonces yo no sé hasta qué punto si Sagrada, si, si mucha gente se va, que no creo de norte, porque la gente quiere estar en norte, y la gente joven a la que se quieren llevar allí, mucha quiere estar en norte. Yo sé de gente a la que no le gusta el fútbol y, le, y, y, pero, y quiere cuando hay entradas gratis o baratas para norte, si quiere ir a norte, porque se lo pasa bien, porque quieren estar con los luquiños, como me han dicho a mí, porque se lo pasa bien cantando y animando y haciendo los los, pues eso, los cánticos, pues eh, esa gente ya va, va a tener la preferencia y, y para hacer una grada de animación hasta ese, hasta ese punto hace falta una cosa que se llama animadores. Y eso es importante, porque ¿quién va, ¿quién va a organizar? ¿Quién va a dirigir esa grada de animación nueva? ¿Tienen a alguien ya que se, que, 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 que se ponga por delante y diga, yo me voy a encargar? Porque vemos muchas veces a Malvar o a Manulis o a gente de Siareiros dejándose la, la garganta diciéndole a la gente, vamos, vamos, y dirigiendo los cánticos, porque siempre hace falta dos, tres personas que tiren de la grada. ¿Tienen a una persona que vaya a hacer eso en, en esa grada? Porque si no, no va a funcionar. Porque los adolescentes que bueno, no se van a poner allí, sabe. si no tiran por ellos, no cantan. Bueno, pero, a, ver, pero canta la gente. a veces tampoco canta la gente de siarheirus porque está muy apagado salen de la, necesidad, Alex, los salen de la sí, necesidad pero para eso ¿entonces? para eso pero claro es que la ciencia se hace como se dice pues lo mismo la animación también se hace y hay que tener una persona que lo haga lo van a tener porque si no la tienen, eso es un, pero, es un fracaso pero, pero absoluto. Escucha, pero escucha, Alex, igual que no le podemos exigir que la situación social se arregle en un día, no le podemos exigir que por haber sacado una promoción, dentro no, de unos no, no, días pero, grada granate, seas ir a ir los granates. Ahora, no, pero tiene que funcionar. Ahora, yo, prefiero, funciona, hace falta eso. yo prefiero que la gente que se vaya conociendo en esa grada, sean chavales, sean niños, sean adolescentes, se conozca y se organice entre ellos a que los organicen desde el club. Porque hmm. eso es un error de bulto que se ha cometido mil veces. Mil veces. De hecho, fue uno de los problemas por los que muchos grupos de animación se, se, se dividieron y se disolvieron. Porque había gente que estaba pro apoyo por el club y otra gente que quería ir a su bola. Y fue el germen de todos los problemas de los grupos de animación de Pasarón. Entonces, bueno, ¿vamos a tener un grupo orquestado? Pues no lo sé. ¿Un grupo que se organice entre ellos y al final tengan sus propias ideas? Podemos acabar en lo mismo. Ahora, que se va a ir gente de norte para allá porque es más barato. Hombre, yo creo que el aficionado que está consolidado, joven, se va a quedar en norte. El que está el que está ya en modo siareros, de cantar. Un aficionado nuevo que pueda entrar porque es más barato, porque se reúne con los colegas y le ha llegado porque han visitado su colegio que que bueno, bueno, en cuanto esté en preferencia y vea que en Norte sería parda, pues a lo mejor <laughs> dice, mira, el año que viene me hago de Norte yo tenía una peña preferencia y lo sabéis, ya lo dije varias veces yo me fui a Norte por eso yo me fui a Norte por eso pues ¿por qué? porque cuando éramos más o menos 20 personas nos costaba un huevo y eso que cantábamos los 20 levantar a la grada de preferencia ánimo ánimo a la gente que vaya ahora, ¿por qué me acabé yendo para Norte? Porque ayer era mucho más fácil, no tenía ni que iniciar los cánticos, no tenía ni que hacer nada, eh. ya me venía a la gente. Entonces, eso es un proyecto muy, muy, muy pretencioso. Muy sí. pretencioso. Que se va a hacer un merchan a lo mejor, que se va a pintar la grada, que se va a tintar, que se va a conseguir que la gente. Ok, pero objetivo de que cante esa grada y e inicie cánticos. A ver, por favor, estamos en pasaron con 1500 personas, tío. Es por eso mismo. Bueno, y luego, ver, la verdad, no y luego, y luego la, el tema de las peñas, que preguntó por ahí Bonito Granate, eh, dentro de lunes, la justificación... De, de, sí, pero bueno, es que yo solo quería decir una cosa, eh, y lo dejo ya así como titular, porque si nos, ya hemos hablado más de... nos hemos extendido demasiado en este tema y al final el lunes vamos a repetirnos otra vez. Pero decir que tener peñas para un club como el Pontevedra, no para el Real Madrid, que hay lista de espera para ser socio, para un club como el Pontevedra es un privilegio. Es un privilegio y es algo que tienen que defender, extender. Promulgar y buscar ellos mismos, no esperar que, se, que surjan solos como setas, sino que promocionar que haya con esas promociones, con los descuentos del carné, etcétera, etcétera. Pero si decimos que, total, las peñas no hacen nada, que son como socios, como socios normales, como, dec, como dijo Marcos en Radio de Prensa, si no hacen nada, ¿para qué les vamos a dar descuentos? Porque, eh, claro, es que a lo mejor los que hacen algo no son una peña, que son siereros, pero eso sí ponen dinero de su bolsillo para los tifos. O no se hacen tifos. O cuando, se, o cuando falleció el eh, Neme o, o, o Cholo no hubo tifos. Claro que los hubo, ¿quién los hizo? Y no son peña. Pero a lo mejor es que es el tema de quién fue antes, la gallina o el huevo. O sea, eh, si Areiros no es peña porque no pusieron descuentos en peña o no, o, o no se han puesto descuentos en peña. O sea, al final es un poco es un poco ese, pero el tema es que tú no puedes decir despreciar a las peñas de esa manera, diciendo es que como somos aficionados normales, pues tendrás que intentar que dejen de ser aficionados normales, pero tú como club tienes que intentar tener peñas, intentar que las peñas funcionen, porque no eres un, un club que, que pueda presumirte tener 12.000 personas o, o 10.800, que contaba el otro día Tinto Barrantes, los, los, las butacas de Pasarón. Eh, no hay. Entonces, si, si, no, si no lo, si no lo promueves tú y, y los desprecias de esa manera, entonces, ¿qué, ¿qué vas a tener? No vas a tener nada. Desde tiempos de furia granate por no ser una peña federada, era considerado que no podían ca pagar carne de peñistas. Lleva pasando 20 años. Yo no veo un problema, un problema en que se haya retirado eso. Hay que reconducirlo, hay que hacerlo de otra manera. Lo que no puede ser es que si históricamente lo único que tenías que hacer para sacar el carnet de peñistas era ir con 10 personas o tener la peña en el registro, tener estatutos, etcétera, era un Cristo. Yo hice estatutos con 14 años y eso no tiene que pasar para tener un carnet de peñistas de un chaval de 14 años. Es decir, el descuento tiene que ir más, seguramente, hacia 20 con 25 personas. Llámalo X y tienes un descuento de tanto considerar una peña o tal, pero hay que dar facilidades. Hoy por hoy no puedes hacer que una peña tenga que estar federada, hacer estatutos, tener un registro, tener las firmas de todos los peñistas por un descuento de 15 euros. No puede ser. Hay que, re hay que rehacerlo. Y yo ahí puedo estar a favor de lo que dice Marcos. La carne de peñistas había perdido el sentido porque la única peña no tenía ese privilegio. La única peña y el único grupo eh, de animación. Entonces, si no quieres darle privilegios a un grupo de animación porque no te caen bien o porque no molan, pues yo no veo mal en que se haya quitado. Porque yo también me puedo ir con 10 colegas a, a, y que no somos peña y que no tenga un descuento. Pues tendrás que hacer 10 cuentos de si te traes a 15 tíos contigo, pues que te haga un descuento de un 20% en el carné. Y ya si tú quieres convencer a 20 tíos, pues igual que hacía antes la gente, pues yendo a por los expeñistas, pues listo. Pero el, el problema es la peña, la peña en sí. Las peñas desaparecieron porque, porque se las dejó morir. Y que mm. se vuelvan a hacer peñas no es, ala, vamos a hacer una peña. Es que la gente se reúna para ir al campo, que digan, hostia, tiene beneficios ser peñista. Y ahí es donde entraba el carné. Porque la gente se hacía una pancartita, la ponía ahí delante para poder ser peñista y poder tener privilegios como ese. Y, y se generaron peñas por eso, más allá de que eran otros tiempos, etcétera es difícil, es difícil yo en serio mmm, le deseo el bien pero es un trabajo que requiere de una persona prácticamente solo para esto solo para esto, día a día llamando gente, haciendo las cosas mejorando la comunicación contestando mensajes reuniéndose los tiempos que hagan falta y, y bueno pues, pues con el tiempo se puede conseguir pero claro, hace falta hace falta talante esa persona y, y mucha fuerza y... Como zapatero, y por último ya pasamos a... a, a ¡Eh, yo no hablé ¿Sí? de eso! ¿Qué ah, pasa? bueno, pues, ah, pues sí, pues habla, habla. No, no, solo voy a decir una cosa. O sea, dos cosas. Si yo el lunes igual me extiendo más o no, ya veré. Eh, bueno, porque dice Juan Milleiro que también hay desconto familiar por volumen de socios, está sentido carne de peñas porque acaban trayendo a más gente eh, amigos o estadio. Sí, a ver, hay, hay varios... Yo creo que carne pellista, carne de descuento por volumen y descuentos varios, hay varias eh, perspectivas de las que mirarlas. Pero yo creo que también hay una perspectiva, y que la ha dicho Marcos, y que hay que ser realistas, vamos ser realistas. Pontevedra, CF, es una sociedad anónima deportiva. Una sociedad anónima busca ganar dinero, aunque sea deportiva. Entonces, si la explicación real o bien pensada en este mundo capitalista en el que nos vivimos es la que dijo el director general en la rueda de prensa, que era que según sus cálculos tenían que poner el precio del abono a X y lo bajaron a X menos 5, porque así, si quitaba con sus cálculos, quitando el carne peñista y X menos 5, les compensaba o lo veía más adecuado, pues es su política. Y es la que tenemos que fastidiarnos. ¿Que podemos pedir otra cosa? ¿Que podemos exigir otra cosa? Sí, pero yo también podría, también podemos exigir que el Pontevedra eh, los beneficios que tenga los destina a Cáritas. Y no lo hace, ¿por qué? Porque es una sociedad anónima deportiva. Entonces, pues es la política que tienen y es la política que hay. Quieren que, eh, eh, que sea que si pagas menos, hagas algo por el club. Y pues, por la oye, entidad, ¿Y quedar, para comer, para, quedar para comer 15 personas a lo de la payota cada domingo es hacer algo por el club, no hay que hacer eso. un tifo. Sí, sí. Que ya los a, pero fago, algo, tienes que hacer algo por el sí, club sí, que les guste. Porque lo como hacemos lo hacemos, eso, hacemos nosotros digo, también. Y a lo mejor, gracias a ese, ese ahorro, pues se quedan todos los domingos allí pero para darle. Que no, que, pero no yo lo digo en contra de ti, No lo digo lo digo en general, joder. Ah, ya, ya. Pero yo no estoy diciendo que sea correcto, no, que lo vea bien. Pero es lo que hay. Y, y tiene su lógica dentro de la, de la política capitalista en la que vivimos y que soy una SAD. Ya está, es lo que hay, y, y nos tiene que fastidiar. Y, y yo, en cierta manera, estoy un poquito de acuerdo de, oye, tío, si solo os juntáis 10 y solo vais allí a, a, a Pasarón, a juntaros en Pasarón, pues igual porque tienes que tener un descuento que yo voy con cinco amigos también. Y no llego a 10. No, Porque yo tengo, tengo que pagar más que tú. amigos para todos? Y podrían ser peñas de cinco personas también. Claro, claro, pero me refiero, ¿por qué los que se juntan 10 o han sido capaces de juntarse 10, que ah, igual iban a pasar siempre, tienen descuento y yo no? Si también voy con mis amigos, por ejemplo. A mí, eh, sinceramente, el... de las... ...de todas las reuniones que hubo históricamente, se ha gastado más de 40 minutos por cada una de ellas en este, permitidme, puto tema. Es decir, lo que no puedes hoy por hoy, en cada una de las reuniones, es volver al tema del carnet de peñistas como el único de los problemas. Hoy hay muchas cosas más. Que comentar ya. aparte del carnet de peñista. Y estoy seguro de que en esa reunión, a lo mejor, bueno, pues corregidme los que estuvierais, si estuvo alguno, estuvieron más de media hora rayando con esto. Y yo y ya mira, lo vi hace 10 años. Ya, ya, y voy lo a decir una cosa, muy, y voy a decir una cosa, y me van a funar seguramente mucha gente. Pero yo vi mensajes en grupos de Telegram y en Twitter y en grupos de otros grupos que decían Pues que me como no sacaron un carnet de peñista, yo no me hago. Pues entonces no eres un peñista, tío. No eres un peñista, no eres un tío que le vuela al Pontevedra y te mola juntar y hacer cosas por el Pontevedra. Si por, por no tener el carnet de peñista, por no tener el descuento de 20 pavos, ¿no te lo hiciste? No eres un peñista. Eres, eres un tío que te gusta ir al fútbol. Ya está, que te gusta ir al Pontevedra. Entonces no te mereces ser peñista. Porque no, no, nunca has buscado hacer algo por el Pontevedra. Ser peñista es buscar hacer algo por el Pontevedra. Y ya está, como, como entidad, no como, o sea, como, como ente, no como, como SAD pues ahí está y todo lo que queráis y todo lo que queráis me criticará no, a Johnny es que es peñista, y me criticará tal pero eso es sea, así yo es lo que creo sí no te hiciste. y ese de gente ¿eh? que no se hizo el, el abonado este año porque le quitaron el carné de peñista entonces como le valía más pues no no es porque no pudiera es porque claro como os hicieron eso pues ver, entonces, y seguramente igual es que no tuvieran eres. que ir y seguramente tuvieran que ir a buscarle de la de la mano a casa los claro. cinco los cinco enchufados que, que lo intenta, hacían todos los años yéndole detrás a la peña. Eso son historias de pasaron que conoce bueno, todo el mundo. O sea. Bueno, claro, pues claro, pasamos claro. a la cultura, porque es que al final el, el lunes va a ser lo mismo. Como como dijo bonito, Como dijo Bonito Granate, va a ser lo mismo, pero más cabreados porque van a perder contra la cultural. Lo dijo y tiento, vamos a entender más para, no, para tiento, no hablar creo. del partido. Sí. Eh, bueno, Cultura Leonesa. Eh, estas labores de scouting que hicisteis vosotros y de investigación sobre un rival que llega, bueno, te iba a decir mejor que nosotros, pero mejor que nosotros están dos menos el Ceuta, incluso por, por nivel de juego, hasta el Ceuta está mejor. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo lo veis? ¿Qué respeto os da? O, ya no te digo sin miedo, porque miedo al final a mí ya me dan todos. ¿Qué pensáis? ¿Quién empieza? Eh, Para esto yo... no habláis tanto, ¿eh? <laughs> no, sí, sí. sí. <laughs> Lo del verde a no ver, importa, ¿no? <laughs> yo es que, es que ya. Pff, es que venir de, de, de balaídos, de ver cómo se jugó, o sea, cómo no se jugó, mejor dicho, y luego venir a, a, un, a un equipo que eh, está en su centenario, que llevan, bueno, está en media tabla, pero que tienen cosas arriba, como el, el percan este, que es un canterano, pero parece que se está saliendo y que lleva que seis goles o ocho sí. goles o bueno mira en la mitad eh, que seguramente como dice aquí eh, ¿qué le decía creo que Perry o no sé quién no le decía bonito granate que vamos a tener a Vaquero haciendo el marcaje al hombra ese para que no se mueva y no va a hacer otra cosa y tal es que yo yo me espero ya que va a ser un partido planteado por Tony Otero muy similar al del Celta porque es un, un equipo superior y, y que va, vamos a sufrir mañana y que después después de los 90 minutos vamos a tener que, que salir mucho el sábado y ahogar las penas en, en, en los sitios que hay por ahí abiertos de, 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 de mala muerte que vamos, ¿sabes? Es lo que creo, sinceramente. Ojalá me equivoque, ojalá, pero bueno. Y encima viene Kevin, ¿sabes? Que estoy leyendo en el chat. Bueno, ya, pues venga, fiesta. Puerto. Cuarto partido de, de tonio Otero, dijo que si en cuatro, para ser textuales dijo que si en cuatro partidos no ganaba, eh, per, perdía los cuatro primeros partidos, que a lo mejor se da cuenta de que para esto no valía, ya eso ya no se va a cumplir porque empató uno. Pero bueno, cuarto partido y, y, y ahí los márgenes son, son los que son, la balance es de un punto de nueve, vamos con el doce, y contra un rival que, que está de centenario, que para ellos una, es una temporada ilusionante, que hubo una inversión también ahí, y que como, dice, como dijo Antonio Terno en la radio de prensa tiene, insistió con el tema de que tiene una ciudad detrás como si Pontevedra no la tuviese y, y sobre todo un, un, unas empresas que, que hacen que, que el presupuesto pues, y, y lo que pueden invertir en, en sueldos y en fichajes sea muy bueno, por encima de, del nuestro Alex, Lo de la ciudad detrás va con segundas y es el discurso y la historia y el relato que hay en el Consejo de Administración no sé yo, yo, quiero, detrás, yo, yo quiero pensar el ayuntamiento quiero pensar que está no. detrás hay empresas detrás que no tenemos aquí el ayuntamiento bla bla el Partido Popular Venegas bla bla elecciones es todo ese relato y es el relato que se está haciendo y me parece muy bien ¿eh? que cada uno haga su relato para que ser realistas y darse cuenta de, de eso también no tienes a la ciudad detrás eh, alguien ha ido a buscar a las empresas que están en la, para que vayan detrás de la ciudad o sea para que la ciudad esté detrás lo que se trabaja en ese tema no lo sabemos yo no lo sé personalmente bueno eh, vale No digo, a lo no mejor tú nada. sí que lo sabes Digo yo no, yo no tengo claro. ni idea de, de, de cuál es el trabajo comercial que está haciendo dentro del club pues a ver, mira, no yo sé de, de la cultura de empresas que eran socios abonados era, eran socios de honor y no se les ha ido allí junto allí a que renovaran hice de varias a lo largo de los años de estos años de, de presidencia de Lupe Murillo por ejemplo y eso tenía la ciudad detrás ¿sabes? Uh -huh. pero bueno da igual la ciudad y empresas de pollo también y cosas así, y sé bastantes ¿eh? pero el bueno, pollo hay una X. sí, exactamente <laughs> bueno cierto. Pablo ¿y ¿a, a, ¿a ti qué vibra te da, te da este, este, esta cultural centenaria que viene de por cierto que viene de empatar en ferrol y no viene en su mejor racha a pesar de que, de que todavía tiene el pliego fatiro bueno, eso ya lo dijimos con el Racing cuando vino aquí y, y mirad que la que llevamos en la cara ¿no? Eh, obviamente pues de decidir un momento para venir mejor este que en la racha esta de tres partidos que tenían ganado lo que pasa es que a mí la cultural pues a ver la cultural es un poco pupas al final no eh, siempre tienen como proyecto para más y acaban como pegándose la este año empezó bastante mal ahora repuntó y, y, y pues entre otras cosas por por esa, esa rachita que, que habían tenido pero yo creo que tienen equipo para para más. Lo poco que, que, que los puedo que los puedo llegar a ver. El partido que tuvimos allí fue una vergüenza, entonces tampoco, tampoco es una cosa en la que en la que fijarse como para ver cómo jugó la, la cultural. Preguntaban aquí qué, qué iba a pasar con Kevin Presa. Kevin Presa ya vino a jugar con el Racing de Ferrol y no se le hizo recibimiento especial de ningún tipo. O sea, es más, creo que hasta alguien le había silbado que silbarle a Kevin Presa tiene tiene narices, ¿no? Y más cuando eh, él quería creo que él quería quedarse sí y, y al final claro eh, yo creo que, que, que bueno que el mejor momento para meter mano es este pero realmente es, es complicado pero fíjate que, que vinieron en el último partido que jugaron fuera además de fue la labrada fue con el ceuta también hablamos del ceuta que de capa caída y, y en aquel momento pues le metieron un 2 1 y ahora están repuntando pues nos no puede pasar parecido no ¿Qué pasa? Me preocupa lo que dice mucho el chat, que es, es, que, es que seguimos en cuadrísimo con el tema de, de las bajas. Ahora hablaremos de ellas, pero es que aquí parece que, que vamos a acabar jugando con el equipo de juveniles, porque es que yo ya no sé quién va a entrar de esta vez, pero ya ni Jaicheng. O sea, al final es, es, es algo a tener en cuenta. ¿eh? El Pontevedra está sufriendo mucho esa, esa parte. Y, y hay que mirarlo también. lo que no podemos pretender es que de repente todos los equipos vengan que son muy buenos y nosotros sigamos jugando en cuadro de todos los partidos. y, pff, y no, y no, y no es una buena manera de, de levantar la, la situación. por cierto, de yelco, que, que decían por aquí, yelco está disponible. Eh, está, está, está el trantran. -tran. La, textualmente, la... las palabras que dijo de él y de borja domínguez. Eh, Antonio Otero es que los dos están al Trantran, -tran, están entrenando al Trantran, -tran, que se incorporaran, si se incorporasen al grupo el miércoles no quiere decir nada. Por bueno. cierto, aprovechamos para darle la, la bienvenida eh, a David Ceme, que mira, que está, siempre está bien que nos entre un, alguien en el chat que sea de, del equipo rival, que no solemos tenerlos, y, y viene a hablar también un poco de, de la cultu y de ese fichaje que lo tenía que apuntado también. Que se llama Me apunté el nombre entero porque es maravilloso. Andy Aguazi Caguaya Hinji Jin, eh, Maguana Mufula, eh, alias Caguaya, eh, es un jugador, creo que es belga, que han fichado en el mercado de invierno y que, eh, si pues sí, sí, me lo confirmará ahora David en el chat, pero entiendo que, que no va a jugar porque lo último que leí es que necesitaban fichar en el mercado de agentes libres a dos futbolistas sub-23 antes de que llegase el viernes, que es cuando se, es cuando se habían establecido el límite para poder viajar... A, ellos viajan sábado por la mañana, que era el mismo día del partido. Pero habían puesto hasta mañana para, para cerrar esos dos fichajes, porque si no, no lo pueden escribir y no pueden jugar en, en pasarón. Mira, lo bueno de que no se jugará en caso de Yelco es que se van a ahorrar la gente que venga de ahí de León a estar silbando todo el partido. Sí. Sí, sí, eso <laughs> sí. el partido de Ida fue un verdadero espectáculo en ese sentido. ¿eh? O sea, sí, sí, no había, perdonaba no es... ni un balón tocado. <laughs> sí, sí, ni, ni, ni el mismísimo Ma... eh, Enrique Mareño. O sea, estaba, fue una cosa de locos. Dice aquí David M, a esta hora no están inscritos ni los sub-23 ni Caguaya o Caballa, pero comenta que están trabajando en ello. Uy, esto suena muy, 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 muy familiar, ¿eh? esto de sí, estamos sí, es que estamos trabajando en ello. Es, es, bueno, es, es que es, el, es lo, de lo, que, lo que nos pasaría a nosotros si, 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 no, si no cubrimos las fichas necesarias. Al final, para tener las 18 libres, tienes que tenerlo. Es lo del tema del tercer portero, no sé cómo va el tema. Pero tienes que tener un, un mínimo sub-23 para poder... Para poder inscribir a un, a un jugador senior. Si no tienes las patas cubiertas, pues no puedes, no puedes eh, inscribirlo. Estaba buscando ya aquí la última, es Un jugador que viene de segunda, sí, que viene segunda, que ya había estado en la cultural antes y que viene de segunda en anterior del Albacete, que el Albacete no estaba jugando mucho tampoco en segunda, y que lo recuperan. Y por lo que por lo que leí, por lo que me tuve leyendo un poco en Twitter y las noticias que hablaban de o sea, que cubren la, los medios de comunicación de León, era un fichaje que, que por lo menos había ilusionado por allí. Sí, sí. Mira, aquí te, no en el Twitter no ponen nada, ¿eh? o sea, pero bueno, mira, aquí se va, que se van a poner en, en, en sur, bueno, como siempre, ¿no? En, en la zona visitante ahí que está, que está eh, bueno, está, está bien, que tengamos ya entrada online anticipada. No sé cuánta gente al final va a venir, igual los los tu, 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 tuiteros aquí o los de YouTube nos pueden decir aquí la gente David, este cuánta gente va a venir de allí. Interesante dato, ¿no? Sí, sí. Alguno, alguno vendrá, porque siendo un sábado por la, por sí, la tarde no, noche. No, ¿Tienen viaje organizado, de hecho? Pues eh, no lo sé. <laughs> bueno, sí. Zona visitante justo caronda, no va a agradar granate, a ver qué anima más. Sí, esa es una de las que, que, bueno, ya le iba a comentar el lunes, pero también habría que ver dónde ponen a, a Sagrada, porque como la pongan cerca de la Grada Visitante, mucho futuro tampoco veo yo Sagrada Visitante tan pegados a nosotros. Ni por auto, protocolo de, de seguridad tampoco se podría. La par de autobuses dice David aquí. O sea, bueno, ya no, es bastante no. más de, de, de lo que pudieron mover a nosotros, amigos. Que al final no hubo bus. Bueno, pues nada. A pesar de que había mucha Hola. gente, pero no hubo buses. Con los de León no, no hubo problemas nunca, ¿no? sí? Yo... No. Que yo sepa, no, no vamos. No. no, Pero bueno, nada, pues nada, que se vengan a tomar unas y muy bien. Ya está. Y que no nos metan y, muchos goles, por favor. Y, y con ellos eh, viene, aparte de, bueno, el juego destacado, ya comentamos, a, a Perkan, este delantero que lleva, bueno, que es un máximo goleador y que es un fruto de la cantera de ellos y un sub 23, que bueno, pues mira, que, que bien nos venía a ver si a ver si Víctor Casai se convierte en nuestro particular Percan. Eh, luego tienen a Alarcón, que ya nos vacunó en la ida, que llevó cuatro goles y que a mí me parece también un jugador, al menos en la ida, fue de los que más me gustó, aunque fue un partido, ya decía Pablo, lamentable, por unos y por otros. Ellos ganaron 2-0, pero el partido fue malo ah, con solemnidad Lo que pasa es que ellos se pusieron por delante muy rápido y al final eso ya, te, y Pontevedra era inofensivo, y eso hace que te relajes un poco más, pero el partido fue malísimo. Y lo gracioso, que, que, que la, me lo apunta aquí en la, esta, que en la, en la escaleta, se está hablando, al menos en la rueda de prensa que luego ponemos, que habló Kevin Presa, eh, hablan de que tienen problemas de gol. Problemas de gol. <laughs> llevan 30 goles, nosotros llevamos 15 goles, eh, llevan 5 goles en los últimos 5 partidos, nosotros llevamos dos Y en León dicen que tienen problemas de gol. ¿Qué pensarán de nosotros? Joder. Bueno, pues nada, 30 goles, pero hombre, 30 goles. Eh, a ver, espérate, 30 goles. Golos a favor, hombre, es que el Alcorcón que es primero, lleva 34, o sea, y el, el, el Córdoba, que es el que más mete, tiene 35. O sea, lo de problemas con el gol es un poco exagerado, igual, por su parte, creo, ¿no? Igual, es una cosa de los últimos partidos, pero es lo que la rueda de prensa le han preguntado a Kevin por ese tema, y me quedé, pues joder, pero si llevan buenos números. Por ¿Qué cierto, bajas somos, tenemos eh, recuerda espérate, Somos oficialmente el, grupo, el equipo menos goleador junto al Carajo Carrera ah, de, ya, de Oyer Calvillo y de, y de, y de, de Carlos Pouso. Sí, sí, con 15 goles. El Calahorra también tiene 15 goles. Es maravilloso. Preguntaba Pablo por las bajas. Mira, tenemos bajas seguras. Valentín por, por apendicitis. Está de baja también Bastos, que a ver si llega para Ferrol. Tenemos la baja segura también de Rufo. ¿Y eh, quién era el otro que me falta? Ebrais, que tampoco entrenó luego ahí hay, no se sé sabe si qué va a pasar con Yelko y con con Yelko y con Borja que yo creo que si llegan igual están para ser suplentes pero bueno a lo mejor alguno entra y no sé si había alguna más duda, alguna duda más no pero la novedad es que va ah a bueno que Gale, Gale, de... Gale, claro como que no le andando a la baja pues Yelco también es baja claro y bueno pero la novedad es que va a subir un chico del filial que se llama Bernie churres Berni. churres duda Berni, que Asanción. no sé de qué juega lo, yo lo siento mucho a sanción mm -hmm. pues no lo tenía apuntado ves ¿Suelo no, sanción? Seguro. Sí, sí. Acumulación claro. de tarjetas, ya lo dijo, sí que lo decía. O sea que ah. seguramente veamos un, un soto, Derek. Sí, pues, sí, pues eh, lleva, es la décima, ya, pues lleva diez. Lleva, pues, con todo lo que aguantó la temporada pasada que no le echaban la. Lleva la cinco, del ciclo, lleva, cinco. Aguanto, aguanto, lleva cinco. No, pues, ¿Y por qué me sale diez a mí aquí en, en la estadística? Ah, vale, sí. El segundo ciclo vale, que cumple. Sí, lleva diez. Bueno, pues lo que decía, que va a subir Bernie, que no sé de qué juega, entiendo que de central. porque... No, no, sube. no, no. El central es Pablo ¿No? Arnosi, que está bien, sigue ah, siendo, no entra, sí. que era la duda de si entraba o no. Eh, Bernie es, creo que juega por la banda. Bueno, pues, o sea, Bernie sube fijo y Arnosi no se sabe. O sea, que bueno, está bien que. A ver, eh, que está bien que, siempre he dicho que está bien que se mira al filial, aunque ahora mismo es por máxima necesidad. Pero, eh, ¿se supone que le recuperamos a Bryce o no? No, Bryce todavía está fuera. En principio bueno. está fuera. Bueno, pues a tomar por saco. Eh... O sea, pues básicamente lo que dijo Tony Teo en rueda de prensa. Es que tenemos los mismos, más valen. Y aparte churre, claro. O sí, sea, que ya no me acordaba de, de que cumplía ciclo. Pues nada, pues maravilloso. O sea, eh, que no tenemos nada. O sea, que tenemos el equipo en cuadro. Vale, maravilloso. Pues nada. Escuchamos aquí a. a... Sí, aquí bien por lo menos, la parte de la rueda de prensa la que hablaba de nosotros, que por lo menos que nos dio un cariño, pues ponerlo para, para que la gente lo escuche. 4-14 era, ¿no? Dijiste. 4 11. Eh, 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 creo que no se escucha ¿o sí? ah, que soy parvito, espérate ahora bueno, yo tengo sí, muchos recuerdos de allí, ¿no? fueron siete años eh, y es, si no es cierto que ahora pues ¿no? sí, yo quizá puede llegar un que salta un poco de tensión, quizá ahora se fue no, es parado. Ah, no? no he parado no ha parado nada mm. ah sí. Se ha cargado la página porque. de nuevo. Bueno, porque la página es una caca esta. ¿Yo ¿Qué quieres que le es que haga? Si se carga cada vez para cada poco. A ver, 4.14. Aquí. ¿Cómo es Pontevedra? ¿Cómo hey. os pasaron? ¿Cómo es eso? Hey. ¿Ofición hey. Kevin en este tipo de situaciones? Sí, bueno, no, yo tengo sí. muchos recuerdos de allí, no fueron siete años. Eh, y si sí es cierto que ahora, pues quizá lo que me puede llegar un poco es que salta un poco de tensión, quizá entre la afición, eh, la directiva. Eh, bueno, eh, tampoco quiero meterme mucho en ello. Eh, lo único es, para mí sí que va a ser un partido especial, es la primera vez que. Que voy allí en un partido oficial para empezar con el Pontevedra y bueno, eh, espero que aunque me duela verles en la situación que están, eh, espero que la cultura leonesa vuelva con los tres puntos para casa. ¿Encuentras algún paralelismo entre ambos clubes? Pues no sabría de decirte, la verdad. Yo creo que son dos clubes que tienen mucha historia detrás. Eh, clubes que que quizá no no estén donde deberían estar por historia pero bueno ahora mismo les toca afrontar estas situaciones y ya te digo espero lo mejor para el Pontevedra a partir del domingo porque ahora mismo a mí lo que principal me lo que más me interesa son los bienes de la cultura leonesa tiene jugadores muy importantes sobre todo el nombre arriba ya no ahora es el objetivo este caso del entrenamiento defensivo que tenéis hablo de los si quieres, quitar. Pero, ¿hasta allí llegado ya las críticas a, la, a Lupe y a la directiva? Ya a Kevin ya le consta. Yo lo que veo que, es, que no hay está. paralelismos en que tienen los micros de la sala de prensa bien conectados. ¿Ves? Sí. <laughs> Perdón. También. Tenía que decirlo. Bueno, conectados directamente. Sí. Los nuestros no están conectados ni saben cómo funcionan. Perdón, eh, continúa. No, no, decía que, que hasta allí llegó lo de... Que se nota que Kevin sigue un poco la autoridad del club y sabe, está informado o tiene gente dentro que le cuenta un poco pues cómo están, cómo están las cosas aquí. Él tampoco es que saliese, saliese especialmente bien del Pontevedra porque, por recordar un poco cómo fue su, su salida de aquí, él pidió tiempo, en su día pidió tiempo para ver si salía algo mejor y el Pontevedra no espera por nadie y como no esperó por nadie pues eh, Kevin se fue acabó jugando pues... Eh, de cabo, tuvo que dar un par de tumbos antes de, de, de volver aquí a, porque al final tuvo que fichar por el Aro y tuvo un problema ahí de lesión lo cortaron en el en Lucas Murcia bueno no 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 su primer su primer año Cornilla, fuera de Pontevedra no, fue, no había estado bueno. en Cornella no, sí luego fue para el Cornella Cornilla. pero su primer año fue fue bastante fue bastante como más complicado y se hubiera quedado aquí perfectamente porque si hubiera el Pontevedra esperado el tiempo que, que Kevin le pidió pues a lo mejor eh, hubiera jugado Kevin aquí no San allí pero tuvimos esa Nandi allí que desde la dirección deportiva consideraron que era mejor él que esperar por Kevin. Bueno, pues, ahora vemos dónde está Kevin y dónde estamos nosotros. Bueno, Kevin tenía una proyección para, en mi opinión, llegar más alto de lo que, de lo que realmente está. Eh, de hecho, me recuerda un poco a la situación de Román. Eh, todos lo damos por hecho en primera y es como si dentro de siete años te encuentras a Román viniendo con la cultura leonesa. ¿no? Pero se había lesionado eh, en Murcia, ¿no? Algo así. Sí, tu, a ver, no tuvo, mm. no tuvo suerte eh, en realidad. Pero, pero bueno, es un, es un jugadorazo y al final también siente mucho Pontevedra y todo el mundo se apenó cuando, cuando, Kevin, Presa, cuando Kevin Presa se fue. ¿no? Y al final ese es una situación que se consideró injusta. Por, por mucha parte de la afición y, y que por cierto pues también fue un poco un, uno de los gérmenes ¿no? de, de todas esas situaciones al final que la gente pues suma un poco para estar en contra de, de, de la actual gestión ¿no? de hecho salidas como la de él salidas como la de edu eh, salidas como la de gente pues que sentía aquí no se entendieron nunca se explicaron como cómo se debían de explicar ¿no? y kevin nos recuerda a todos un poco eso Kevin es un reflejo de, de cómo no puedes eh, tratar a un, a un tío que fue un ídolo local. Es el tío que nos llevó de, de tercera a segunda vez con un gol maravilloso. Y, y bueno, yo espero que se le reciba bien. Efectivamente, como dice él, eh, en partido oficial, porque el, el día que vino con uh -huh. el Racing era, era pretemporada. Sí, el trofeo Ciudad de Pontevedra, creo, ¿no? Sí, y creo que hasta fue suplente, o sea que bueno, pues pues a ver, a ver cómo se le cómo se le recibe, claro. Sería interesante que, que lo sustituyeran y le, y le dieran una buena ovación. Sí, yo creo que a ver, si hubiera estado con la camiseta del Racing igual le pitan por, por, por lo hubieran pitado pues por, por el hecho de estar en el Racing, pero ahora ya no está en el Racing, o sea, no hay motivo ninguno para para, para que se le pite y supongo que se le aplaudirá porque ya ves que el, las palabras que ha tenido han sido palabras cariñosas del Pontevedra, fueron muchos años y y yo creo que tendrá buen recuerdo, excepto por la salida, que no fue cosa de no fue cosa de la afición, ni mucho menos. No creo que tenga mal recuerdo de, de su etapa aquí. Oye, y a Yelko no le van a preguntar por su etapa en la cultura. <laughs> Porque creo que no fue tan bonita como la de Kevin, ¿sabes? <laughs> de al revés. Pero ahí, ahí fue al revés, ahí creo que fue peor con la afición que con el club. Bueno, para quien no lo sepa, lo pillaron en un renuncio a Yelko, diciendo en un vídeo y tal, diciendo movidas, eh, cosas no muy bonitas sobre el equipo. Entonces, ahí, ahí yo viendo. creo que. Fue más culpa del compañero que, que le hizo el vídeo en Instagram a traición. Y que no, pues, sí, pero es, pero es que a mí personalmente, si, si, si hubiera pillado a un compañero, a un futbolista de, de, mi, de mi equipo, véase, voy a decir. No quiero, bueno, no voy a decir vaquero porque, porque en el chat ya está el debate de vaquero, pero no sé. Luis Martínez, por decirte uno que, que está ahora mucho en redes dando entrevistas. Eh, si ve si a Luis Martínez en un, en un tuit diciendo, pues, insultando al Pontevedra en un tono jocoso, como era el caso, no voy a pensar que lo piensa. Yo pienso que es bueno, pues bueno. también... también o sea, sí, yo mismo me. Si lo dice que yes, sí, porque me lo creo. Me creo que no lo dice de broma, me creo que lo dice en serio. Pero un futbolista este que está jugando en el Ponte de No, pero Jerko no lo... estaba jugando en la cultural. ¿eh? O sea, estaba no. de suplente y estaba bastante teniendo pocos minutos. Su situación no era cómoda en la cultural. No es que digas, ah, puta cultural, y estés jugando todos los minutos. Es que su situación no era esa en ese momento. Pero, pero vamos, fue, fue, fue una cosa sacada de contexto que no, no la dijo en, en serio mirando la cámara y porque lo pensase, sino porque no. Ah, sabía bueno, por ahí mal. el vídeo, para los curiosos. Sí, sí, que quiera que lo encuentre. Bueno, eh, Luis, cuando quieras ver ese programa. A ver si sí. ahora... No, no, pero si no, no lo digo, si me parece estupendo qué, que de entrevistas Pero qué aburrimiento, ¿no? Estar en todos los programas. Bueno, aún tendría gente para verlo, porque sobre todo superaría más las 10 personas en, estando en fondo norte podcast. Perdón, 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 perdón. Y bueno, perdón a Luis, y perdona a eh... los proyectos a los que fuiste. Mira, Perdón, eh... fue, fue bastante cruel. ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. A ver, aquí nos van a sacar clips ya. Hoy verificado granate, nos van a sacar 800 clips. Bueno, joder. Eh... Para el que le guste las estadísticas, decir que contra la cultural hemos jugado un porrón de veces. Yo echando así visual, así por encima, tampoco me he metido muy a fondo, luego son muchas, pero he contado 62 veces. Eh, entre, entre idas y vueltas, o sea, no siempre en Pasarón. Yo creo que uno de los equipos que han en Segunda B, ¿no? Yo creo que es de los que tienen el récord de haber estado temporadas en sí, Segunda B. Está ahí Baracaldo, Pontevedra, Cultural, Jaén y no sé cuál era de alguno más que estado con nosotros ahí arriba. En la, la, en la lista histórica de Segunda B. Por eso nos hemos enfrentado tantas veces. Pero en pasaron han ganado poquitas. Yo creo que apunté cuatro veces que han ganado. Para las 31 que vinieron, pues las, la, la estadística es favorable, no sirve para nada, porque esto es otra historia. Lo de lo de mañana será otra historia, pero, pero la estadística no la tiene muy a su favor. Pues a ver, a ver si sigue mejorando la, la estadística. O sea, Esas que Bien, tan, tanto rompemos nosotros. Sí. Viendo bajas, ¿cómo, cómo veis el tema de posible alineación? Buah, es muy, muy, o, muy, obvio, muy obvio que vamos a jugar otra vez de tres atrás o, qué? o de 5 pues... es que atrás, atrás va a estar Derek Luis Martínez y Soto, pero casi seguro. Vamos, hombre, pues yo no creo. ¿eh? Yo no creo, pero bueno, ¿quién empieza? Vale, vale, empiezo yo. empiezo yo Va a ser, mira, Borja está mal, ¿no? Habíamos dicho Borja no, no. no, Borja caca. ¿Contamos con Borja y Yelko o no? ¿Con ninguno de los dos? Yo creo que Yelko va a forzar. Igual están en, la... Igual están en el banquillo. Pero yo a mí me da Pero que mira, organización... yo, yo creo que va a ser eh, Derek, Luis Martínez y Soto, Alex Seoane, eh, Román, Rubio, eh, Martín Diz y Charles. Y no me queda nadie, ¿no? Alex se queda afuera. Y vaquero, y vaquero, No, Alex? Alex ya lo dije. Alex ya lo dije. Alex ah, de Van a ser carrileros Seoane y Alex. Luego eh, Román y Vaquero en el centro del campo. Son tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Y, y luego pues van a ser eh, Martín Díez y Charles y Cacha en, en la portería. Vale, Pablo. Yo creo que Cacha en la portería. Creo que vamos a ir con defensa de cuatro y va a ser Seoane, Derek, eh, Soto y, y Araujo. Creo que va a ir por las bandas por delante. Eh, Alex por la izquierda y Rubio por la derecha. En el medio Román. Y me quedan tres jugadores. Que yo voy a decir que va a haber una especie de enganche. Eh, de enganche con, con vaquero eh, de, del nuevo, de Robles, del nuestro chico nuevo. Y va a jugar Javi, Robles, Vaquero y Charles. Eh, ponía Mr. Pico en el chat. Valentín, nada, Valentín descartado no está por lo menos dos tres semanitas tiene que recuperarse de, de la apendicitis eh, yo te digo que yo creo que van a jugar con la misma el mismo sistema misma alineación que en vigo solamente cambiando obo por javi robles yo creo que va a ser titular javi y y ya y bueno claro y achurre por y achurre por luis porque no hay otro no hay otro central o sea la que y, dije yo y valen por martín no entiendo ¿Vale? En... Fue, fue titular. ¿Vale? Fue un cambio. ¿Seguro? Sí, sí, pues o sea, es, es la que dije yo entonces. Ah, bueno. La, la misma. misma. O sea, en, en, entran Robles por, por Masogo y, y Luis por, por Churre. Con defensa, ba, de, tres. Balaídos... defensa de tres centrales eh, y luego un cuarto central que se llama John Vaquero que juega de nuevo, pero va a defender. <laughs> pero tú, <laughs> ¿tú, tú estás metiendo es defensa. De cuatro, ¿no? Quiero, sí, quiero no, no, no. Estoy metiendo, no, no. Lo, lo de Vigo fueron tres centrales y yo digo tres centrales. Sí, digo, fueron tres centrales, que sí. Ah, sí. Pero bueno, es un, mejor que no nos parezcamos a lo de Vigo, porque, uf, uf. O eh, ¿incrustas eh... a, a, a a Román? No, no, no. Luis, Soto y... Ah, pero y metes David, a Luis. Dijiste claro, un claro. Jugador Luis, Luis Churri, claro. Luis por claro. Luis por Churre más Ogo por Robles. Son los cambios. Ah, bueno, entonces no... Dile entera. <laughs> Cacharrón. Eh, centrales, los que hay, sanos, es decir, Luis Churre, eh, Luis eh, Soto y Derrick por las bandas, eh, por la izquierda va a jugar Samoraujo, por la derecha va a jugar Seobani. Eh, luego eh, Robles eh, Miguel Román, por la derecha Rubio, por la izquierda Alex González y arriba Vaquero. Bueno, arriba defendiendo Vaquero. Vale. <laughs> bueno, pues, pues, pues muy bien. Porque yo, porque yo creo, repítelo, eh, creo que a Charles no lo pone titular, que a lo mejor me cierra la boca y lo pone, pero mi sensación es que a Charles no lo pone titular porque lo ve más para un jugador que te puede cambiar el partido en la segunda parte. Cuando, la, cuando el rival está cansado, porque no lo ve de titular por un tema físico. Me da a mí la sensación. Lo que no implica que a ver, como le salió mala jugada las anteriores veces. Como ahora la da, flauta eh, en el Castilla. Eh, ¿Qué? 20, 15 minutos para Charles en cada partido. No sale bien a cuenta, eh. Si, si vas a poner a Charles persiguiendo a, a un medio centro como, no. como un defensa más, es que no, 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 le da. ¿Se va a repetir eso? Pues no lo sé. En Vigo se vio ya otra vez, ¿no? Bueno, pero en Vigo teníamos al tío este que era, no sé, en, en León, la leonesa tiene un tío como el... No me sabe el nombre ahora, el del Celta B, que era... Bueno, decía antes el, el, el fondeiro aquí de León que... Que realmente los nueve llevan dos y un gol. O sea que tiene más peligro seguramente en segunda línea que en, primer, que, que en la parte de arriba. O sea que no sé a quién va a cubrir. Bueno, igual el, que delantero a tienen, el delantero que... que tienen ellos, uno de ellos, que es Claudio Medina, que es el 9, ese sonó para aquí en su día, cuando estaban al Sporting B. Vale, eh, aquí nuestro Tony Otero dijo, el sistema va a depender de la gente que recuperemos. Si tenemos gente para jugar por dentro, lo haremos. Si no, tendremos que hacer otro planteamiento. A mí me gusta jugar de cuatro, pero a veces no puedes porque no tienes las piezas suficientes. Eh, el equipo está preparado para jugar de una manera o de otra. Igual porque Antonio probó de esa manera, señor Tony Otero. Porque Igual porque no ficharon no a Eric. Igual porque ficharon a Eric, seguramente. <laughs> Pero bueno, en fin, será fin. Eh, bueno, y por ir terminando, eh, antes de la porra, decir que el árbitro eh, nos ha pintado ya tres veces, eh, nunca hemos ganado con él, un empate y dos derrotas, y fue el árbitro de, el año, de hace dos años del Latios respeto, cuando empatamos a cero Zamora, aquel, pandio, aquel partido, de, no sé si alguien se acuerda de ese partido, fue un partido de pandemia en el que flipamos en colores porque en Pasarón no podíamos meter más de 50 personas y allí había un huevo de gente. El partido, porque el, 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 el las normas que, eran distintas. El que hablamos, el que comentamos, ¿no? ¿O no? Puede ser que fue el que comentáramos, sí. El único que comentamos. ¿Comentamos si tuvimos dos, una, ¿sí? audiencia, una audiencia que te cagas. No, uno con el Zamora y otro... no me acuerdo con quién. Fueron dos. Pero bueno, pues, fue, pues fue el árbitro de ese partido. San, Sánchez, Sánchez de Badajoz. Ah, muy bien. A ver, Radio PCF, no loco. Eh, porra, va, venga. Eh, tenemos ya el primer resultado, que es de Manotero, que ya lo dijo por, por línea interna. Eh, 2-0. Se quedó corto, se ve que solamente, solamente se atreve a poner resultados apultados cuando está aquí en directo. Siguiente, Pablo, venga. 2-1. 2-1. Eh, bueno, el card están poniendo. Eh, decir que el anterior no acertó nadie, porque siempre que el Pontevedra pierde, nadie acierta. A no bueno, ser es que sea yo, que soy un, que soy un cenizo. Eh, voy a decir yo hoy el tercero, que siempre me dejo de último, en, no menos la semana pasada. Y voy a decir. Eh, hoy voy a ser optimista, venga. 3, 3-1. El positivismo de Alex, acaba de nacer, venga. hoy vi. Venga. Y mano. 3-2. 3-2. Muchos goles. vamos a mal goles en el <laughs> partido que en media liga. <laughs> Hay que en, ganar. En, en el chat ya veo mucho 0-0, 1-0, 1-0, 0-0, 1-1. Son resultados más realistas. 1-3. No. 1-3, lo redondo ahí a tope. Venga. Sí, y Juan Villeiro 1-2. Son, son los que luego, luego puedan llegar a acertar, porque, porque luego nunca dicen nada. Y ganaron al Variño Villarroel. Yeah. No. Ganar lo que no sabemos que se va a ganar, porque todavía no lo decidimos. No, tendríamos que hacer tazas, que yo rompí tres ayer, ¿eh? O sea que hay que hacer tazas y rompí tres de que tenía. Entonces igual hay que hacer tazas. No preguntéis no cómo padre. la rompí a la vez, mejor, pero rompí tres tazas. Porque tienes un gato, no sé decir que es porque tienes un gato. Eh, pues, sí. Sí, bueno, sí. venga, vamos, a, vamos acabando, vamos a decir, para, como siempre, siempre hacemos el cierre que me trago, el resto de la jornada. Jornada 23, sábado, partidos adelantados aparte de nuestro, Alcorcón Talavera. Y Córdoba-Castilla, que es un partido importante por la zona alta, que a nosotros ni nos va vale, ni nos viene, pero cualquier que quiera entretenerse un poco con, con esos partidos, pues ahí lo tiene. Domingo, hay un Algeciras-Ceuta, que me imagino que nos vendrá mejor que el Ceuta-Gane, aunque nos pueda pillar por detrás. Por lo menos no los tenemos a más de tres puntos. Eh, Linares-Unionistas, Sanse-Deportivo, Rayo-Celta B. Celta B que ya está en playoff y también si le, si le araña puntos a Rayo-Majadonda casi que mejor. Ferrol Fuenda lo mismo, tenemos que ir con el, con el Racing, aunque la gente le duela. Eh, partido de Tovega, por cierto. Eh, Mérida Linense y San Fernando Badajoz. Y luego ya lo que es la, la base del Pontevedra, dos partidos. Eh, el juvenil juega en casa, en la Sionqueira, el sábado a las 4 contra el Valmiñor Nigrán. Y luego el partido gordo del, de, de la jornada, en lo que tiene que ver con los de abajo, va a haber un el domingo a las 12, el que quiera que se acerque a la Xunqueira, porque va a haber un Pontevedra-Atios, que es un segundo contra tercero. El Atios a tercero a dos puntos del, del Pontevedra. Eh, está el, evidentemente, el, el equipo Jesús Ramos está con jugadores, con tres jugadores eh, importantes de menos, porque bernie está con nosotros, el primer equipo, perdón. Eh, Víctor Casáis también está arriba y en está de baja. Entonces, pues son bajas importantes para jugar contra un equipo que está, que está arriba. Sí, además si juegan, si juegan algo los, los jugadores en, con nosotros, los convocados, no pueden jugar luego a las 12, que no pasan no. 24 horas, ¿no? No, hombre, y sería razonable que tanto Bernie como Víctor jueguen, más que nada, porque si vas a dejar sin, sin esas piezas a, al, al filial, por lo menos que sea para jugar. No para tocar las narices. No, pero si no juegan, pueden jugar al día siguiente. Si no, sí, 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 sí. Bueno, claro, yo no, no. lo estaba pensando más por lo que pasó el año, la semana pasada con Casais. Con ah, Porque sí. ya, ya, no, ya no podría jugar y, luego si te lo llevas y le dejas al filial sin el delantero, por lo menos que sea para jugar, ¿no? para, para tenerlo en el banquillo, déjalo que se vaya con los juveniles. Si no lo, si no lo vas a querer, si no va a, ser ya, ni, ya, ya. no va a ser ni opción para meterlo en el campo cuando tienes que remontar un partido, pero bueno, sí que lo usó. Sí, 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 sí. sí. Eh, sí, mira, puedes convocarlos, ese no a venir como dice aquí Fran Mf. Pero bueno, eh, bueno, pues muy bien, pues estupendo. Yo es que ya, yo sinceramente, Alex, te escucho los los, los partidos y como pff, que mientras no ganemos nosotros, el resto de partidos ya como que nos da un poco. Sí, igual, no, por eso o sea. por eso con un poco los que están en la zona baja. <laughs> ya, y, ya, ya, y, ya. Y, es que... y la rueda de no, prensa igual. de Tony que no dijimos nada, pero si alguien quiere verla tiene una frase, bueno la polémica para mí pff, porque cada vez suelta alguna cosita, alguna perlita eh, que no sé cómo lo veis vosotros antes de, de acabar. Eh, es el, el debate eterno con, con Manu Otero de si son finales o no son finales. Eh, Tony Otero dice que en febrero no hay finales, que en febrero hay que pasarlo, que las finales son en marzo. Porque los puntos en marzo valen, o sea, los partidos ganados en marzo valen cuatro puntos en vez de tres, debe ser. Porque si no no, no, no entiendo por qué valen mal los de marzo que los de febrero. El caso es que, que este partido no es una final y que no se puede decir que sean partidos definitivos, que si no, los jugadores cojan SEDA. La plantilla Entonces, está tranquila pero ilusionada. Sí, no, preocupada pero ilusionada. Pero ilusionada. Sí. El mes de marzo es definitivo, el mes de febrero hay que pasarlo. Bueno, no creo que sea ahora mismo vida o muerte ganar, sino que es un partido muy importante. Uh, o sea, es muy importante, pero no es. No sé, bueno, da igual. Eh, si se gana su avance importante, pero pues si se pierde no, o sea, bueno Dios, bueno, en fin. bueno debe ser difícil ¿eh? ser entrenador y tener que ir ahí todas las semanas y defender cosas indefendibles entonces yo creo que te salen frases así, como cuando yo hablo aquí que luego no me acuerdo lo que digo y la gente me dice, pues parecido, ¿sabes? Pero bueno. bueno, es verdad que no dijo nada de, eh, esta primera vez en seis turnos de prensa que no dice la palabra actitud o sea, dice que eso está corregido ya ya, ya, o sea, hombre porque le, le corrigió el gran Charles sabes o sea que se atreva a decirlo otra vez bueno. espera al final de este partido ahora y pasa <laughs> bueno Manu, pues cuando quieras yo cuando quiera que ah. ah ya sabes que yo no despido los despedidas no me gustan Voy, voy, voy. Espera, que tengo que poner la canción de por abajo. Así, poquito, y ponemos la canción por abajo. Bueno, pues vale, pues vamos a acabar ya este viernes este de la previa, que ha sido un poco más programa de lunes, un poquito que la previa, pero bueno, eh, sabemos que os gusta y sabemos que, 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 que lo disfrutáis, porque habéis estado unos cuantos, bastantes más que habitualmente, creo, si no me equivoco, y, y la verdad que os lo agradecemos mucho. Entonces, ya sabéis, como siempre, al final del, del, del episodio, primero agradecemos a los que nos apoyáis un poquito más directamente, que nos apoyáis viéndonos y y, y contestándonos y hablando en el chat, obviamente, pero también pues la gente como eh, los suscriptores en Twitch, que son ahora mismo, tenemos 10, que es algo, ¿sabes? Pues eh, ah, para que se me abra el documento y te, y te digo cuáles son. Los chitos chicos, idea fix, Marto MF, Freisney, Jercepta, Sergi, Fernández GeoNostrum, Ingenieros Lax, Brogan50, Juan Milleiro y Bonito Rate. Muchas, muchas gracias. Y muchísimas gracias más y que les mandamos un abrazo enorme a nuestros mecenas en Patreon. Ya sabéis, en la plataforma Patreon os podéis eh, suscribir y aportar un poquito al mes y os lleváis ventajas como eh, descuentos en el merchandising que vamos a sacar la semana que viene. Estad atentos la semana que viene porque sacaremos los modelos y, y, la, y, la, y los sí. precios. Eh, entonces que acabo de tomar mi prime, oye Guielandín, a tope, muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, Lax, se acaba de escribir. Bueno, claro, los, los Patreon Rebeca, Russo, José María, Pirazzo, Carlos Don, Carlos, Areses, Miguel Anso, José Luis eh, Mos Rey, Alberto, Alberto, Rafa Pedrosa y Juan. Pues muchas, muchas, muchas gracias eh, por estar ahí, por poner un poquito de vuestro bolsillo para que podamos hacer cosas como lo que vamos a sacar la semana que viene. Eh, nada más Pablo Cacheda pues muchas gracias por estar ahí en tu nuevo setup ahí blanco maravilloso y Un poco madridista, que... ¿eh? bueno eso lo cambiamos este y lo ponemos del larenteiro este este fin de semana ojalá ojalá <laughs> ahora le tengo que buscar aquí el hueco a la... a la movida aquí de los de los Verdeal pero bueno no queda mal así verdad hmm. no no está bien está bien sí, sí. se sostiene y nada ya y bueno, a Pablo Cacha lo podéis seguir en Twitter por Pablo Cacheda y, y Alex Davila por Irmandiño, NH y Soles Pues nada, Alex, gracias. Hoy no hablaste de peces, ¿eh? No, hoy no hablé de peces. A ver, a ver cuando, cuando puedes. Que eso no, no se puede prever, surge surge y sin más, bueno, bueno, y, y nada más, pues señoras, señores, señoras, muchas gracias por estar ahí al otro estar ahí en directo, habéis sido unos cuantos, la verdad. Muchas gracias a los que nos escuchéis en diferido, la verdad que, que hacéis que esto pero uh bueno, estoy escuchando mogollón. Muchas gracias a los que echáis en diferido, porque la verdad, sin vosotros a otro lado, esto no sería tan, tan divertido. Muchas gracias a Luis Pérez, a Pablo Redondo, a Perry, a Verificado granate, a, a Juan Milleiro, a Cristian, bueno, a, a algunos que os paséis por aquí, la verdad que habéis ido unos cuantos y es lo a Mr. Picú, Frank MF, bueno, los fonderios de toda la vida y alguno más, pues muchas, muchas, muchas gracias. Nada más, eh, nosotros eh, nos veremos algunos mañana en Pasarón. Esperemos volver con una sonrisa o algo por el estilo. Y nos vemos el lunes también con un nuevo programa de, de, de Fondo Norte. Ya sabéis, a las ocho y media en vuestras plataformas favoritas, que puede ser YouTube o Twitch. Nada más por aquí os dejamos. Eh, un beso, un abrazo. Abrigaros que sigue haciendo mucho frío. Yo he sido Manu Quiroga. Hay que ruelo. Chao, chao. Chao, chao.